Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Como cada semana, te traigo las 10 noticias más interesantes de lo que está ocurriendo en el mundo científico. Unas noticias, como te digo, muy interesantes, por lo tanto no te las pierdas y acompáñame hasta el final. Pero antes, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones si te mola el contenido. Y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Muy bien, comencemos con las noticias de esta semana. Un agujero negro cercano podría ayudar a explicar nuestros orígenes. Un agujero negro hallado en una galaxia cercana, la TOL 0440-381, brilla 1 millón de veces más que el Sol, según investigadores de la Universidad de Iowa en los Estados Unidos. Y esto sugiere que estos fenómenos pudieron tener un rol fundamental en la evolución cósmica. Las características del agujero han sido asociadas a las estrellas que iniciaron la época de reionización. La reionización del universo, pues puede que haya sido gracias a estos que la radiación ultravioleta escapó de las galaxias e ionizó el medio intergaláctico, un proceso clave en la formación de sistemas de estrellas y planetas que fue el final de la edad oscura del universo. Simulan el comportamiento de una minicélula viva en 3D. Investigadores de Estados Unidos han desarrollado un modelo cinético, tridimensional y totalmente dinámico que imita lo que ocurre en una célula real. Y los resultados ofrecen una visión de los principios fundamentales de la vida. Los autores señalan que están desarrollando un sistema para predecir cómo los cambios en los genomas, o las condiciones de vida, o las características físicas de las células vivas, alteran su funcionamiento. Y esto puede ser interesantísimo para curar enfermedades. El telescopio James Webb llega a su nuevo hogar en el espacio. Tras viajar desde el 25 de diciembre del 2021, el telescopio espacial más poderoso y caro de la humanidad ya está en el punto Lagrange 2, un lugar donde orbitará a unos 1,5 millones de kilómetros de distancia sobre la superficie terrestre. Y ahora, el telescopio se prepara para calibrar todas sus herramientas. Ya su escudo principal de 18 espejos ha sido desplegado, pero aún faltan muchísimos detalles para que el Webb empiece a ver el espacio. Algo que tenemos muchísimas ganas. Un estudio concluye que la acción humana altera el equilibrio de nitrógeno y fósforo. Josep Peñuelas y Jordi Sarduans publicaron un artículo en la revista Science que plantea a la comunidad científica internacional los efectos del desequilibrio de nutrientes. La agricultura de precisión, la biotecnología, impulsar normativas para reciclar el fósforo y reducir la producción ganadera son algunas soluciones sugeridas también en el estudio. De acuerdo con los investigadores, los ecosistemas y las especies están en riesgo debido al desequilibrio mundial de nutrientes que estamos provocando los seres humanos. Un desequilibrio que altera la proporción de nitrógeno y fósforo en la tierra y en las aguas, dos elementos esenciales para la vida, pues estos inciden en la tasa de crecimiento de microorganismos, plantas y animales. Axiom Space planea construir un estudio de cine en la Estación Espacial Internacional para 2024. Sí, sí, lo que oyes. La empresa británica SE, encargada de producir la última película de Tom Cruise que aún no tiene nombre, ha comisionado a su base Axiom Space en Houston para instalar una estación inflable con un estudio de producción y hasta un estadio deportivo que se anexen a la Estación Espacial Internacional, algo que estaría listo para diciembre de 2024. El módulo servirá para grabar películas, televisión, música, eventos deportivos, así como albergar artistas, productores y creativos que quieran hacer contenido desde nuestra órbita baja en microgravedad. ¿Y a ti qué te parece esto? Las infecciones por bacterias multiresistentes causan más muertes que el SIDA o la malaria. Un nuevo estudio sobre resistencia antimicrobiana, la llamada AMR, y que ha sido el mayor de este tipo realizado hasta el momento, aporta nuevos datos sobre las muertes provocadas por esta causa en todo el mundo. El estudio revela que la AMR causó 1,27 millones de fallecimientos en 2019 y que las infecciones resistentes a los antimicrobianos estuvieron vinculadas a 4,95 millones de muertes. Unos datos espectaculares. Algo espectacular y mucho mayores que otras enfermedades, porque se estima que el SIDA y la malaria causaron 860.000 muertes y 640.000 muertes respectivamente ese mismo año. La misión Artemis 1 culmina sus pruebas de conteo regresivo.
El equipo de la NASA realizó con éxito su segunda prueba de secuencia de despegue. Esto se realizó la semana pasada sin problemas reportados, y también se probó el funcionamiento en conjunto del sistema de lanzamiento espacial, la SLS, y también la aeronave Orion con el secuenciador de despegue. Artemis 1 es la misión no tripulada a la Luna que estrenará la SLS. Por otro lado, la Artemis 2 está planeada para 2024, sin tripulación también, hasta la llegada finalmente de 3 astronautas a nuestro satélite natural en la Artemis 3, planeada para el 2025. Sí, no queda tanto para volver a la Luna, 53 años después de la última vez que la pisamos. La potencia de la erupción de Tonga fue superior a cientos de bombas de Hiroshima. Según el Observatorio de la Tierra de la NASA, el volcán Unga Tonga Hunga Haptai arrojó una nube de hongo de hasta 40 kilómetros de altura durante la erupción, que se escuchó hasta en Alaska, a más de 9.000 kilómetros de distancia, y que provocó un tsunami. La NASA afirma que la erupción fue varios cientos de veces más poderosa que la bomba atómica estadounidense lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima en agosto de 1945, que se estimó que produjo alrededor de 15 kilotones de TNT. La agencia también asegura que la erupción aniquiló la isla volcánica Nuku'alofa, a unos 65 kilómetros al norte de la capital de Tong, y además cubrió el reino insular de alrededor, donde viven más de 100.000 personas, con una capa de ceniza tóxica, envenenando el agua potable, destruyendo cultivos agrícolas y arrasando por completo al menos 2 aldeas. Un satélite de SpaceX se desintegra sobre España en una espectacular bola de fuego. Se trató de un satélite Starlink que la compañía puso en órbita el 24 de enero de 2021 para proporcionar comunicaciones de internet sobre España. El brusco rozamiento del satélite de 260 kilos en la atmósfera a unos 100 kilómetros por hora hizo que el objeto se volviese incandescente, generando así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 100 kilómetros, sobre un punto situado al norte de Marruecos, casi en la frontera con Argelia. Y por si fuera poco, la segunda etapa de un cohete Falcon 9 de SpaceX, que llevaba 7 años dando tumbos por el espacio, acabará colisionando con la Luna en cuestión de semanas. El impacto, eso sí, no supone peligro alguno para nuestro satélite o nuestro planeta. El primer rover europeo supera con éxito las últimas pruebas y está listo para su lanzamiento a Marte. Los científicos de la ESA detallaron que actualmente el vehículo Rosalind Franklin se encuentra totalmente preparado para esa misión, excepto, claro, algunas afinaciones menores que podrían solucionarse este mes. El viaje durará unos 9 meses, y para que el rover pise la superficie marciana por primera vez, se llevaron a cabo unos cuidadosos preparativos. Por ejemplo, los científicos usaron una gemela de Rosalind en la Tierra, conocida como Amalia, que pudo bajar exitosamente de la plataforma en un simulador del terreno de Marte en Turín, en Italia. Y como os digo, todo fue a pedir de boca. Y nada más, estas son las noticias de esta semana. Han estado bien, ¿no? ¿Cuál te ha gustado más? Déjamelo saber en los comentarios, que siempre os leo a todos. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te gusta todo este canal. Y claro, un buen like, que eso siempre ayuda. La semana que viene, más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.